Amigos de TD Más, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este resumen de CR Ciclismo para los que nos ven a través de TD Más 1 y TD Más 2. Nuestro compañero José Alejandro Steller, este servidor Steven Mora, vamos a llevar lo que fue la semana recién concluida, los Centroamericanos de Ciclismo de Ruta, donde Costa Rica finalizó como campeón por medallas. Ha logrado un total de una cosecha de 11 medallas en total, la selección de Costa Rica, superando por mucho al segundo lugar, en este caso la representación de Guatemala. José, ¿qué tal? Saludos. ¿Qué tal? Saludos, Steve, para usted y para todos los amigos de TD+. Así como usted lo dice, 11 medallas, 5 de oro, 4 de plata, 2 de bronce. Luego aparece Panamá en segunda posición con 5 y tercero también Guatemala con 5 unidades. Lo que pasa es que Panamá tenía más de plata y Guatemala más de bronce y por eso se ha colocado segundo y tercera. Un balance positivo para Costa Rica. Se tenía, yo creo que en las categorías donde se podía pelear, se hizo, se ganó. Y no hay mucho que decir, en la élite era muy complicado y es lo que pronto vamos a estar hablando. Bueno, vamos a ir en orden cronológico porque el viernes fue la primera fecha o la primera prueba que fue la contrarreloj individual. Pero antes de eso, nos vamos a la pausa. Porque les agradecemos a las empresas que hicieron posible que CR Ciclismo estuviera acá en este centroamericano. Hablamos de llantas Schwalbe, que es tecnología alemana, distribuida en Costa Rica por Grupo Alpes. Estamos hablando obviamente de Go Rigo Go, que es la que tiene el uniforme de la selección de Costa Rica, y de Name Sport, el hidratante oficial de la tricolor. La pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos. Celebremos juntos el Bicentenario de la Independencia con un sorteo extraordinario de Lotería Nacional el domingo 19 de septiembre, con un premio mayor de 450 millones de colones. Compre ya su fracción por 2.000 colones y el entero por 20.000. Aproveche, porque con este sorteo puede participar en el acumulado y la promoción del Bicentenario. Celebremos el Bicentenario de la Independencia haciendo el bien por Costa Rica. Junta de Protección Social, para hacer el bien. ¡Ey! ¿Qué más pues, mijitos? ¡Pura vida! Oiga, les tengo un reto. El Giro de Rigo se va para Costa Rica. Inscríbete ya en elgirodericocostarrica.com. Gracias por llamar a Ciclo Boutique. ¿Cómo le puedo ayudar? Gracias, es para confirmar una entrega a domicilio. Claro, con gusto. Permítame confirmarle unos datos. Mira, ¿me puedes armar esta, por favor? Es para entregarla ahí a domicilio. Gracias. Sale bien para domicilio. Regresamos, amigos, para entrar de lleno en lo que es la contrarreloj individual, señor José Alejandro Steller, en la cual Costa Rica logró obtener dos preseas. Dos preseas de oro, pero luego consiguió también algunas medallas de bronce y también medallas de plata. De hecho, Costa Rica en la contrarreloj individual fue donde más sumó medallas, 6 de las 11 que se consiguieron al final. Así que yo creo que ha sido un muy buen papel. Se ratifica lo de Charon Ramírez, la mejor sub 23. Lo de Dylan es, yo creo que para ratificar también lo que venía haciendo desde el Tour de Panamá, con un Gabriel que logra medalla de plata, con una chica Milagro Mena que logra plata en élite, donde pues yo a mi criterio sí Costa Rica le faltó, la experiencia de Evelyn la superó, y donde Jennifer Morales hace al final la medalla de bronce. Así que como balance, solamente la élite femenina, creo que al menos yo sí esperaba que Costa Rica estuviera por encima de El Salvador. A diferencia de José, yo sí consideraba que la experiencia de Evelyn García podía pasar y al final pesó como tal. Me gusta lo de Dylan, lo que ya habías comentado. Dylan es la ratificación de un nuevo talento que tenemos, que habrá que seguir mejorando, claro, en detalles generales, pero ahí está.
y Gabriel Rojas, que corrió afectado incluso por una infección de oído, terminó ganando la medalla, en este caso de plata, en la contrarreloj de la categoría sub-23. Vamos de inmediato con lo que ha sido este evento, el detalle general de la competencia: 40 kilómetros para la categoría élite hombres y sub-23, 20 para mujeres élite y sub-23. La localidad de Santa Tecla, a una hora aproximadamente de San Salvador, capital salvadoreña, fue el sitio donde se disputó la primera de las dos fechas. Fue una contrarreloj individual de 40 kilómetros en la categoría élite y sub-23 hombres y de 20 kilómetros para la categoría élite y sub-23 mujeres. La selección de Costa Rica alcanzó una cosecha de 6 preseas en total, desde las 12 que hubo en disputa en esta competencia. Arranquemos en la categoría élite masculina. Habían dos corredores que se proyectaban para ser los dos principales candidatos a adjudicarse la medalla de oro. Ambos panameños, Franklin Archibald y Christopher Jurado. En el caso de Archibald se terminó dejando la medalla de oro. Segundo lugar para Christopher Jurado, los dos panameños. Tercera posición para el corredor Manuel Rodas de Guatemala. El mejor costarricense fue Joseph Villalobos, ubicado en una cuarta posición. Hice una gran crono, pienso yo. El terreno lo supe manejar, he entendido hacia abajo, luego regreso con mucho viento. Tengo bastante fuerza para sostener ahí y creo que lo manejé bien. Faltaron algunos detalles, como una tapa, así, estábamos limitados, pero creo que lo hicimos bien, no hay que poner excusas, la verdad que hicimos un gran trabajo y muy orgulloso. El dominio de los panameños se dejó claro desde el primer kilómetro de competencia, cuando tanto Archibald como Jurado comenzaron a sobrepasar a sus corredores que salieron inmediatamente al inicio de ellos. Y de esa manera pues ya iban marcando el ritmo de la competencia. Marcaron los mejores cronos tanto de ida como de regreso en los puntos intermedios de la competencia. Al final de los 40 kilómetros, la ratificación simplemente fue de un Archibald, que fue medalla de oro, de Jurado medalla de plata y de Manuel Rodas medalla de bronce. Como decíamos, el mejor de la selección de Costa Rica fue el caso de John Villalobos. Nos vamos ahora a la categoría sub-23, donde nuestro país hizo primero y segundo lugar, medalla de oro y medalla de plata. También 40 kilómetros en esta categoría, donde la medalla de oro fue para un corredor que viene despuntando muy fuerte, muy joven, muy fuerte, despuntando apenas en el ciclismo sub-23. Es el caso de Dylan Jiménez, corredor oriundo de Paraíso de Cartago, y así habla Dylan Jiménez sobre su triunfo. Gracias por la oportunidad. Y un saludo a toda la afición y a los patrocinadores de la federación que hace posible aquí a mi equipo. La verdad, muy contento. Esta disciplina de contrarreloj tengo poco de estarlo practicando. Pero bueno, debido al Tour de Panamá fue que lo estuve afinando. Estuvimos dándole bastante. Me dieron un buen material para practicarlo. Y me gustó bastante. Siento que me gusta eso, darle a tope. Y la verdad, y pues muy contento, es un gran logro, campeón centroamericano en sub-23 de contrarreloj. Para mí significa mucho. Quiero agradecérselo a todos los que me han apoyado en algún momento y mi familia, que sé que desde la casa están muy contentos. La segunda posición en la selección de Costa Rica fue el caso del pedalista Gabriel Rojas, quizá el de mayor experiencia dentro de esta selección sub-23. Recordar que ha estado por el Aebolo en Estados Unidos y es el corredor de más fogueo internacional desde selecciones menores hasta este momento. Gabriel Rojas sufrió una infección en su oído izquierdo y al final le restó un poco de fuerza, pasó intranquilo la noche anterior, pero le alcanzó para una medalla de plata centroamericana. Y triste de hacer, en lo personal, hacer el esfuerzo y venir y enfermarse uno aquí, ¿verdad? Entonces uno como que se hueva un poco de tanto entrenamiento y venir a sentirse mal donde hay que sentirse bien, ¿verdad? Y de ahí no, la verdad le di con lo que pude. Creo que en cierto punto Yuran vio que tenía que impulsarme ahí con lo que me decía, porque sí, estoy en un punto que casi no quería terminar la carrera. Yo me agarré arriba y ya yo iba básicamente a terminar, pero yo no sé dónde agarré impulsos para poder apretar un poco más y al final dejarme el segundo lugar.
La tercera posición en esta categoría sub-23 fue para el corredor panameño José Roberto Peralta. Es la medalla de bronce como tal. Dejamos lo que fue la categoría sub-23 hombres y nos vamos a la élite mujeres, donde El Salvador, de la mano de una experimentadísima Evelyn García, se dejó la medalla de oro. Desde la partida dejó claro que venía por su reinado a retomarlo a nivel centroamericano y así lo concretó. Desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 20, cuando culminó, fue la que marcó los mejores parciales. Nada, bueno, ojalá que así sea, y hicimos una crono, pues como la habíamos entrenado, siempre dentro de mantener un ritmo parejo, ¿no? En los 20 kilómetros, así me había preparado, eso fue lo que hice, y como te digo, si ese es el tiempo ganador, pues muy, muy feliz, porque es la prueba que he hecho desde hace 10 años. Pues, y la tienen patentada. Claro, porque al no tener compañeras de equipo y eso, pues te toca, ¿verdad? Toca así acomodarse que, las circunstancias. Así es, nos tocó. La medalla de plata en esta oportunidad de la categoría élite fue para la corredora Milagro Mena de Costa Rica. Segunda posición, eso sí, cediendo 1 minuto y 28 segundos ante la salvadoreña. Una competencia difícil, pero bueno, dimos todo lo mejor y tratamos de defender la camisa de nuestra selección de la mejor manera y buscar ponerla siempre en el podio. La tercera posición fue para Jennifer Morales Milanés, corredora también de la selección de Costa Rica. Se dio 1:35 al final de la competencia. Sí, creo que es una crono muy técnica. Para abajo se agarraba mucha velocidad, pero también había que regularse mucho. Para arriba sí está complicada. Creo que los últimos 5 kilómetros fueron los que me pasaron factura a mí. Pero bueno, ahí pudimos tratar de regularnos y bueno, aprender de mis compañeras y también de Evelyn, que es una excelente ciclista. Estas tres corredoras, tanto García, medalla de oro, Mena, medalla de plata y Morales, medalla de bronce, en cada uno de sus registros iban ratificando el poder irse acomodando en el cajón final de estos centroamericanos. Contrarreloj individual élite femenino. Y pasamos a la sub-23 femenino, donde Costa Rica consigue la primera posición por intermedio de Charon Ramírez. Estoy contenta con el resultado. Creo que ha sido una semana súper difícil. Venía a Italia y bueno, realmente estoy muy cansada. Aparte, se perdió mi bicicleta. Bueno, han pasado muchas cosas, pero bueno, gracias a Dios estamos acá. Nos dio la oportunidad y creo que al final es como un desquite de lo que sucedió el año pasado. Entonces, la verdad, muy contenta. Estoy muy contenta con mis compañeras que también lograron medalla. La pedalista Ramírez viene desde Italia. Llegó ajustada en cuanto a tiempo. Se sentía un poco agotada después de un largo viaje, más de 8 horas, desde el viejo continente hasta acá, hasta Santa Tecla, El Salvador, para disputar este evento. Le alcanzó para la medalla de oro, eso sí, para ratificarlo. Es de las corredoras de mayor proyección en Costa Rica. La medalla de plata se la deja la corredora salvadoreña Madeline Mendoza, que se deja la segunda posición. Mientras tanto, que la debutante costarricense, el caso de Dixia Quesada, se deja la medalla de bronce en este centroamericano. Siendo juvenil, la convocaron, la llevaron a esta categoría sub-23 y se deja la medalla de bronce. Es bastante dura, el terreno es bastante difícil. Traté de regular y mantener un mismo ritmo porque sabía que a la vuelta venía a subir, entonces tenía que regularme porque si no, desde un principio me iba a agotar las piernas. Un poco de lo que fue ese retorno, era lo más complicado, lo afrontó con tranquilidad, iba ahí con alguien que le fuera explicando, bueno, fue ya básicamente con la cabeza suya. Ajá, básicamente con mi cabeza, nada más traté de evitar agarrarlo muy rápido porque si no más bien iba a poder perjudicarme, entonces traté de hacerlo con calma. Regresamos, José. Bueno, así quedaba el tema de la categoría o de la modalidad de crono individual. Ahora nos vamos al día domingo, un día kilométrico en términos generales. Se arrancó desde las 8 de la mañana con las categorías o el género femenino, élite y sub-23, y terminó a eso de las 2:30 de la tarde con el género masculino, con el triunfo del pedalista panameño Christopher Jurado. Christopher Jurado. Sí, Christopher Jurado en élite y Costa Rica que se lleva el título centroamericano con John Jiménez. Lo de Costa Rica viene a lavarse por completo la cara en lo que fue la participación del año anterior en Panamá, donde se tuvo la posibilidad, pero no se básicamente concretó. No se concretó.
donde ya hoy, como ya lo habíamos venido analizando en Teletica Radio, en nuestros programas de CR Ciclismo, era muy difícil hacerle frente a una selección panameña y una guatemalteca que han tenido más eventos. Se intentó, pero ya cuando se hizo la fuga, yo creo que tampoco se precipitaron, sino que se enfocaron más en el objetivo principal, que era la sub-23, y un hombre rápido, veloz, podríamos decir que es un hombre que es para pruebas de un día. John Jiménez celebró el título centroamericano y eso le da a Costa Rica también muchos puntos UCI. Yo, más allá de que gane una medalla, un trofeo, que estamos claros, quedará para la historia, lo importante son los puntos. Tal vez ya no cuenten para este año, pero empezarán a contar ya para el otro. Entonces ya el otro año ya no vamos a estar de cero como nos pasó a inicios de este 2021. Sí, sí, correcto. Por lo menos ya arrancamos de una mejor manera para el próximo 2022 con la captura de todos estos puntos. John Jiménez fue el hombre que se llevó la presea de oro. Hubo una baja muy sensible, Gabriel Rojas, que lo habíamos dicho en el bloque anterior, tenía una infección de oído y no pudo en definitiva recuperarse. El otro corredor sub-23, hubo varios, lo que pasa es que uno corrió en la categoría élite. Dos corrieron. Así. Uno de ellos, Luis Esteban Murillo, que debió haber corrido en la sub-23, pero por temas tácticos lo trasladaron básicamente a la categoría élite. Y el resto de la selección, lo que ya apuntábamos, con un Dylan Jiménez del 7C, Asfalto CBZ, que ha sido una gran revelación, muy buena en la renovación del ciclismo costarricense. Cumple la sub-23. Sí, y nada más para hablar de este tema, acá mientras se observan tomas de lo que ha sido esta competencia, fue en un mismo grupo, élite y sub-23, y muchos de los corredores también de los países centroamericanos que eran sub-23 los inscribían también en élite, así que no solo Costa Rica, que Costa Rica tuvo en élite a Josep Villalobos, a Luis Esteban Murillo y a Josep Ramírez, y en sub-23 a Dylan y a John Jiménez, obviamente por la lamentable enfermedad o la infección que sufrió Gabriel Rojas, que no le permitió salir el domingo. Bueno. Hubo muchos ataques, perdón, pero es que no había mucho que esperar. Habían marcas súper fijas, como era Julio Padilla con Archibald y Jurado contra Monterroso, los dos más buenos de Guatemala con los dos más buenos de Panamá. Y al final, note que ni siquiera nos tomaban en cuenta en el tema de la categoría élite. O sea, no habían marcas específicas sobre nuestra selección. Por supuesto que no. Lo cual nos deja claro y latente de que estamos un paso atrás de ellos. Y ellos lo saben. O sea, lo sabe Panamá y lo sabe Guatemala. Y nosotros lo sabemos. Por eso es que Costa Rica enfocó todas sus baterías en las ligas menores, o sea, en la categoría sub-23, para ir generando un nuevo proceso. Uno, que sea capaz, a la vuelta de un año o año y medio, dar la cara, ahora sí, una vez más, como en años anteriores, de poder dar la cara frente a Guatemala, que ha sido rival histórico, y frente a una Panamá que se ha levantado como un rival de muchísimo nivel. Sí, claro, y como usted lo dice, tal vez no nos tenían referenciados, porque hay que dejar algo claro, por tema de presupuesto no se pudieron traer todos los élites que se podían traer, que eran 5, y Costa Rica de los élites era Josep, que es otro que se viene haciendo proceso. Los demás eran sub-23, no eran rápidos, así que tampoco para las marcas de Guatemala o Panamá eran importantes. O sea, por eso no ponían, por ejemplo, Julio Padilla no seguía a Luis Murillo, a Josep Ramírez, porque no era un hombre que le pudiera ganar en la raya, así como lo podía hacer Franklin Archibald o así como lo podía hacer Christopher Jurado para Dorian Monterroso. Así que en la élite yo creo que muy bien, ahí se intentó Josep, Luis Esteban, fue una carrera con un circuito complicado porque de descenso se iba hasta más de 100 kilómetros y luego de ascenso, pues no era tan, digamos que tan empinado, pero eran 25 vueltas. Sí, y al estar minando, pasando, va minando. Y con algunas caídas también. Ganaba Jurado, muy, muy bueno el corredor panameño, el capitán del West, así como se le reconoce, y muy bien también Dorian Monterroso, que eran Dorian, que ya ha sido campeón de metas volantes en Vuelta a Guatemala, tuvo que cambiar su bicicleta y creo que eso le pudo haber afectado como para estar más de tú a tú con Jurado, que le pudo haber sacado una rueda de ventaja. Fue un buen centroamericano en términos generales, ataques por todos los dos frentes, tanto de Guatemala como de Panamá. Las demás selecciones se iban corriendo más a la expectativa. Ahí fue lo que pasó básicamente en la categoría sub-23, donde Costa Rica brilla, la élite donde quedamos atrás, un paso atrás como tal, dentro de lo previsto, y ahora sí, la categoría élite femenina. Sí, claro, y no solo eso, es que a lo que voy es de la sub-23, teníamos una gran lucha con John Jiménez y Sergio Chumil, que fueron dos hombres que se dieron muy, muy duros, como incluso decimos. Incluso, se fueron al piso los dos en la última curva, se levantaron y se fueron a la raya a pelear el oro. Sí, en los últimos, estamos hablando de 800 metros, sí. Ya venían ellos dos solos,
y tenían tanta ventaja con los demás sub-23 que se cayeron, se levantaron los dos y les dio chance de sprintear, y al final fue el corredor John Jiménez que se alzó con el título centroamericano. Nada más para decirle quién fue el mejor costarricense en la categoría élite: Luis Esteban Murillo Murillo, en la posición número 13, fue el mejor nacional. Y como usted decía, pasamos ahora a la competencia femenina, donde sí Costa Rica tenía que dominar en las dos categorías cómodamente. Éramos el equipo favorito y teníamos que ratificarlo, y se hizo. Me parece que ahí, sin discusión alguna, Costa Rica comenzó seleccionando la carrera, puso su ritmo, puso a sus muchachas, fue minando poco a poco a diferentes corredoras, primero de Honduras, luego de Nicaragua, en fin, hasta que ya quedó la selección definitiva de quienes podían entrar a pelear la general por el oro. Sí, sin embargo, yo soy acá un poco más específico y nada más saco esto. El Salvador pues intentó ayudarle a Evelyn García, pero no pudo. Y Evelyn García se me colocó segunda. A Costa Rica le pasó, le afectó que tuvo que desgastar a muchas de sus corredoras, que fueron las que hacían, le ponían el paso para que se cortaran las demás. A lo que voy es, Evelyn sola aún así se logró meter en el podio. Uh-huh. O sea, eso ratifica lo que ya había mostrado en la contrarreloj, que anda bastante bien. Costa Rica se fue desde mitad de competencia con Milagro, y obviamente cuando ya Milagro se fue, no iban a tirar atrás, y ahí fue donde hubo los dimes y diretes de los demás países centroamericanos, y luego ya se fue María José Vargas, que para María José ese segundo lugar significa mucho, porque nunca había ganado nada al sprint. Sí. Nunca había sido embaladora, y lo hizo de muy buena manera. Y de verdad que Costa Rica hace el 1 y 3, ahí con... No, el 1 y 2. Sí, perdón, el 1 y 2, el 1 y 2, sí, sí. El 1 y 2 con Milagro como campeona. Subcampeona, sí, sí, sí. Y Evelyn fue la tercera. Correcto. Así es como se describió la categoría élite femenino. Y en la sub-23, Sharon Ramírez, es familiar de Federico Ramírez. Sobrina. Sobrina de Federico Ramírez, de ahí el apellido, o sea, es un apellido ciclístico allá en Costa Rica. Sharon Ramírez, quien además es de Cartago, terminó coronándose como monarca de la categoría sub-23. Corredora que viene de competir en Italia, que estuvo en Colombia y que viene obviamente a competir aquí con la selección nacional. Pero su equipo está en Colombia. Sí, y ya lo decía en declaraciones y pronto las vamos a escuchar. Le afectó tanto, o sea, ella vino a defender la bandera de Costa Rica, el uniforme de Go Rigo Go, pero el cansancio que venía, porque estuvo corriendo en Colombia, viajó a Italia, y de Italia no descansó ni un día, inmediatamente aterrizó acá en El Salvador. Uh-huh. Quería estar con la selección y cumplió, porque era su último año sub-23. Y se despide con doble campeonato, porque el año anterior lo hizo. Así que Costa Rica en femenino repite. Repitió con Milagro, que había quedado campeona el año anterior, y repite ahora con Charon, que también había quedado el año anterior como campeona. Dixiana Quesada se intentó meter ahí en la lucha de la plata y el bronce, no pudo, pero lo de Dixiana es fenomenal, porque estuvo, fue un sprint, ya posiciones, pero estuvo ahí con 18 años ya mostrándose y teniendo contacto con las rivales que va a tener ya en los próximos años. Porque recordar que ya Charon se va de la sub-23 y quedan Angie y Dixiana. Es un proceso nuevo y se va ganando tiempo, le vamos ganando tiempo al tiempo con esta corredora, que además todavía no es sub-23, todavía sigue siendo juvenil como tal. Las entrevistas de los protagonistas de los centroamericanos de ruta es presentada por la Junta de Protección Social, porque recuerde que el acumulado no para de crecer y se encuentra ya en 540 millones de colones, se extraen dos bolitas en cada sorteo y hay más oportunidades de ganar. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Así es, la estrategia fue tal y como la planeó nuestro director deportivo Yurandir Leandro. Agradecer a los compañeros, que más que todo el triunfo no es solo mío, ¿verdad? Es de mis compañeros. Se lo pusieron ahí, o sea. Sí, claro. Joseph Villalobos, Joseph Ramírez, Luis Esteban Murillo, Dylan Jiménez. De seguro se me da otro, pero es que estoy demasiado cansado, ¿verdad? Pero toda la escuadra. Toda la escuadra en general, agradecerles. Este triunfo es para ellos. Y por supuesto, me conocen, soy 100% nacionalista. Va para Costa Rica, que es lo que más importa, ya que nos estaríamos ubicando en el ranking, sub-23, ¿verdad? Obviamente es el campeonato de Centroamérica y eso es lo que más me alegra y me enorgullece, que es para el país. Bueno, un saludo primero a todos los que han seguido la transmisión y bueno, primero darle la honra y la gloria a Dios, Steven. Sin él yo no soy nada, hoy en la mañana en mí no había confianza y bueno, yo simplemente le entregué todo a él
dije que iba a hacer todo según a su voluntad y que iba a hacer todo lo mejor por mi país. Se nos dio las instrucciones de hacer la carrera. Sabíamos que teníamos que atacar a Evelyn. Empezamos a hacer el trabajo. Y bueno, era un ataque sobre ataque. En ese momento, aquí casi coronando esa parte de arriba, antes del último retorno a meta, ya venían varios ataques hacia ella y obviamente hacia las demás corredoras. Jenny atacó. Esperé como el momento justo a atacar, ataqué para seguir haciendo como ese desgaste. Veo que empiezo a abrir una luz, entonces empiezo a mantener un ritmo, porque lo que pensé es voy a desgastar para que obviamente tengan que perseguir las otras corredoras y ya luego sea María o sea la que sea, ataque y pueda irse o lo que sea. O sea, a hacer valer la superioridad numérica. Exactamente, entonces simplemente era un ataque sobre ataque, tratar de hacer el trabajo de equipo. Las voces de los protagonistas del Centroamericano fueron presentados por la Junta de Protección Social, recordando que este domingo 19 de septiembre celebramos juntos el Bicentenario de la Independencia con un sorteo extraordinario de la Lotería Nacional. Serán 450 millones de premio mayor y donde la fracción cuesta 2.000 colones y el entero 20.000 colones. Aproveche, ya que también puede participar del premio acumulado. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Frijoles Los Tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come Frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días Frijoles Los Tierniticos. Encuéntrenos en nuestra nueva presentación, Los Tierniticos, el frijol de los ticos. Buenas, mi nombre es Emanuel Salazar, yo soy el encargado de aventura en las tiendas Bike Station. ¿Qué es RedTool? RedTool es el sistema de medición más actualizado del mundo, lo cual lo que nos hace es acomodar la bicicleta a uno para tener mayor confort y mayor rendimiento. En accesorios para su bicicleta, Shimano es la marca reconocida a nivel mundial. Por su calidad y prestigio, Shimano es la marca para el ciclismo élite y recreativo. Distribuido para Costa Rica por Ciclo San Nicolás, que además cuenta con el Shimano Service Center. Visite además nuestro Reference Center, donde encontrará marcas como Peril Sumi y Scott. Amigos, nos vamos, que la pasen bien. Gracias por habernos acompañado en esta producción de Cerro Reciclismo con José Alejandro Steller, este servidor, Steven Mora. Esto ha sido, como decíamos, una producción de Cerro Reciclismo. Para TDMás, que la pasen bien.